Hola a todos, hoy es un nuevo vídeo, es un vídeo sobre el mundo de Animal Crossing. Esta vez últimamente son más noticias de Animal Crossing, pero bueno, mejor Animal Crossing, que hace muchísimo tiempo que no subo. Y sobre todo para explicaros un poquito lo que yo estoy investigando, lo que está probando, sobre todo los nuevos minijuegos, los de Puzzle League y Aventura en la isla, ya sabéis, de la nueva actualización de Animal Crossing, Welcome Amiibo. Sobre todo estoy investigando porque algunos de nosotros no teníamos casi ni idea de jugar. Yo la primera vez que jugaba, muchos de vosotros tampoco teníais mucha idea, me habéis dicho por Twitter. Entonces pues directamente os he querido informar un poquito de cómo funcionan estas dos nuevas cosas. Ya sabéis que en el videojuego de Animal Crossing New Leaf, ya sabéis ahora el de Welcome Amiibo, ya sabéis, podemos comprar nuevos muebles desde la zona de caravanas. Y os puedo decir que en este catálogo encontramos dos muebles fundamentales, dos catálogos en donde encontramos distintos muebles en los que son de Nintendo 3DS o de la Wii U. Si adquirimos estas consolas, pues las podemos poner en nuestra casa de nuestro propio juego y así lograremos desbloquear dos minijuegos que os voy a explicar a continuación, ¿vale? Sobre todo para eso, para que sepáis cómo conseguir estos nuevos minijuegos en Animal Crossing New Leaf Welcome Amiibo, que ya sabéis el nombre si se os hace demasiado largo ya. Voy a empezar primero con el de Puzzle League. Este videojuego pues se desbloquea con el objeto de la Nintendo 3DS. Y os puedo decir que en este caso la Nintendo es la de canela. Este minijuego consiste en unir al menos 3 cuadrados de la misma fruta para que vayan desapareciendo del panel con una cantidad exactamente de movimientos. Y el objetivo es que tengamos el panel lo más vacío posible, pues cuando se acaben estos movimientos. Además, cabe destacar que cada amiibo nos ofrecerá un poder especial diferente. Os voy a, estaréis viendo un vídeo, unas imágenes, no sé lo que había encontrado. Y bueno, lo que encontré es un vídeo exactamente. Os dejo un gameplay de este juego en la descripción para que lo veáis a ver, que está muy bien y ahí exactamente se explica. Pero es eso, tipo Candy Crush, vamos, bueno, Candy Crush no, porque te siguen echando más fichas. Pero bueno, tú tienes que quitarlas todas las de la pantalla, que están bastante bien. Y luego el segundo juego, el minijuego que se nos ha desbloqueado, pues es escapar de la isla desierta. Como ya he dicho, como este juego es un poquitín más complejo que el anterior y se nos desbloquea con el objeto de la Wii U. En él tendremos que hacer nuestro grupo de exploradores mediante las amiibo para poder escapar de una isla desierta. Una vez lo escojamos, pues nuestro objetivo es ir avanzando por diferentes casillas de la isla para encontrar materiales y fabricarnos una barca. La dificultad del juego está en que tenemos un tiempo límite, es decir, por ejemplo, 7 días. Y cada vez que avanzamos una casilla, pues el tiempo pues también avanza. Por lo que tenemos que ser astutos y saber qué casillas son las mejores para poder construir esta barca. Además, cada personaje tiene una habilidad en el minijuego. Por ejemplo, el feline de los Monster Hunters pues puede pescar los peces sin la caña. Pues lo digo porque es que lo que viene siendo la de feline de Monster Hunter. Y bueno, seguro me gusta el Monster Hunter, así que bueno, os traigo una que es de distinta saga para que lo sepáis. Otro aspecto importante es que no solo tenemos que buscar materiales para la barca, sino que también tendremos que conseguir alimentos para sobrevivir más días. También podemos construir herramientas con otra materia prima, por ejemplo una pala, una caña de pescar o incluso curar a nuestro equipo con medicinas en caso de haber tenido algún percance durante el juego, como puede ser haber picado por algún bicho, por ejemplo, yo que sé, esta es una isla desierta, pues puede ser cualquier cosa. Luego también existen tiendas de campaña para poder comer o construir estas herramientas por la noche, sobre todo antes del amanecer. Luego también para poder conseguir alimento, pescar o hacer otras acciones, pues por ejemplo como mover los árboles de la fruta, bueno, los árboles que tienen ya fruta. Y luego ya cuando ya te la hayas ingeniado bastante para que tu equipo logre los materiales con la marca, pues para la barca, pues directamente saldremos de esta isla. Os dejo también otro trailer de este minijuego en la cajita de descripción, en donde se ve exactamente cómo se van pasando los días y todas estas cositas que os acabo de explicar. Sobre todo para que lo veáis más gráficamente y sobre todo en gameplay como la gente lo va haciendo. Porque claro, ya la gente está subiendo ya gameplays y todo, y bueno, pues para que vosotros lo vayáis probando. Como ya he dicho, yo no tengo una Nintendo no tengo lo que es el lector de NFC todavía. Le quiero comprar justo cuando vaya a ir al game, es en noviembre. Y voy a ver cuando salga ya el nuevo juego de Pokémon. Entonces ya aprovecho, cojo el Pokémon de evento, cojo el juego y voy a comprar el NFC. Para luego poder conseguir todas estas tarjetas Amiibo, pasarlas al juego de Animal Crossing igual con Amiibo. Así que son vídeos que he ido viendo, he visto bastantes gameplays, estos son los que más o menos explican mejor y se ven mejor. Así que no os puedo contar nada más, os he traído cómo son estos dos nuevos minijuegos, para que sepáis más o menos cómo funcionan, porque algunos de nosotros no teníamos ni idea, ni yo tampoco. Así que más o menos para que lo sepáis, y sobre todo eso, ahora divertiros con este pedazo de juegazo, porque ahora mismo es lo que... es una cosa increíble, ¿vale? Que por fin haya actualizado el nuevo juego de Animal Crossing New Leaf. Así que no os puedo contar nada más, solo es eso para que lo sepáis. Y nada, a seguir divirtiéndonos con este pedazo de saga. Así que nada más, gracias a todos por el vídeo, vemos en los próximos, ¡hasta luego!